Por señalar las irregularidades en el sector salud en Durango, he recibido amenazas de muerte. Así lo está declarando el doctor Gabriel Torres, integrante del sindicato de la sección 88 del sector salud. Donde me empezaron a amedrentar diciendo que le bajara tres rayitas, que las cosas no eran así, que no saben sé ni con quién me estaba metiendo. Indicó además que el secretario de salud inició ya los trámites para despedirlo de la secretaría sin respetar su oficio de comisión otorgado por el Comité Nacional del Sindicato. De que no me corría. No más porque él no quería, que porque la comisión no había nada y que mientras llegaba la comisión, este, pues yo iba a batallar para meter mi demanda y regresar, ¿sí? En más de una ocasión. Hace poquito también volvió a hacer el tema. De hecho, el jueves me volvieron a decir que el señor secretario de salud, el doctor Franco Mariscal, lo dijo con todo su nombre, Franco Mariscal, volvió a hacer el comentario que él se iba a ir, pero antes de irse, a mí me iba a cargar junto con él, con otras palabras. Terminó señalando que teme por su integridad física. Solicitándole el apoyo directamente al gobernador del Estado. Temo por mi integridad porque este señor actúa visceralmente. Actúa visceralmente y no, y, y no vamos a permitir todo lo que está haciendo. De antemano, la secretaria Miriam Vargas nos está dando el respaldo y ayer se comunicó a la Ciudad de México y están viendo el tema. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.